El equipo tuvo un gran rendimiento cuando vinimos al estadio, eso es importante. Entrar a jugar a esta cancha con tanta gente que te alienta es muy lindo y es muy gratificante. Que el hincha es muy pasional y nada, seguramente hoy se fue contento a la casa y es lo que queremos todos, ¿no? Tommy, está linda, ¿no? La verdad que muy contento por haber marcado, pero principalmente por el funcionamiento del equipo. Contento y conforme sobre todas las cosas porque hoy pudieron demostrar lo que pueden hacer. Chapu un poquito en diagonal solo, si lo erraba me iba a putear, pero bueno, por ese, se dio, le pegué por afuera y entró donde entró, así que por suerte contento por eso. Todo jugador o todo equipo se imagina entrar en la cancha y jugar de la forma que jugamos fue estupendo. Hola, 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 buenas tardes. Apenas pasadas las 19:30 en toda la República Argentina. Estamos acá en Ferro TV luego de una espectacular apertura que te contó todo, pero todo lo que pasó el sábado. Porque Ferro arrancó de local con una victoria luego de ganarle 2-0 a Guillermo Brown, obviamente. Un programa distinto a lo que había sido el anterior y un poquito más relajados. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes para vos, para toda la gente. Y bueno, sí, así tan buena fue la apertura como el primer tiempo que jugó Ferro, porque cambió muchísimo la cara lo que había sido la derrota la primera fecha sí. Contra Nueva Chicago. Un Ferro mucho más lúcido. Bueno, ahora vamos a desmenuzar un poquito lo que fue la actuación de Orfila, del equipo Orfila, perdón. Pero muy contentos estamos y esperemos que se pueda mantener esta felicidad. Sí, cambió la cara Ferro rotundamente. Fue un primer tiempo casi perfecto ante un rival que, como decía Ale, le permitió por momentos jugar. Pero bueno, será eso. Habrá algunos partidos en los cuales Ferro tenga más espacio, sobre todo de local en una cancha grande, y hay otros en los cuales posiblemente tendrá que acostumbrarse a la presión de un rival como con Chicago. Sí, obviamente también es importante que de local Ferro empiece a mostrar esa superioridad frente al rival, por más que este haya sido un rival por ahí inferior o el más inferior que le toque enfrentar a Ferro en el torneo. Pero bueno, saber que cuando un equipo venga a caballito a ser visitante, no va a hacerle tan fácil manejar la pelota, sino que Ferro se va a imponer, como lo hizo con Guillermo Brown de Puerto Madryn o con cualquier otro equipo que venga a caballito. Sabe que Ferro va a ser el protagonista, por lo menos de local. Me quedo con una cosa que decía Orfila post-derrota en Mataderos. Acá lo clave es ser efectivo. No sé si lo dijo post-derrota en Mataderos dijo en el show de Ferro antes del debut. No, lo dijo post-derrota. Ferro tuvo 3 en el primer tiempo, metió 2 y las 2 primeras. En eso hay que darle razón y cumplió Ferro de esa manera. Vamos a ver análisis. Vamos a ver lo que fue la victoria de Ferro 2, Guillermo Brown de Puerto Madryn 0. Bueno, a ver, hablábamos el otro día que en Mataderos Ferro sufrió muchísimo la presión alta de Chicago. Acá fue al revés. Ferro salió a ahogar al rival y no solo lo ahogó, no lo hizo muy arriba, sino que en la mitad de cancha ganó casi todas las pelotas que se disputaron. Pero además, con un equipo como Guillermo Brown que se retrasaba, Ferro encontraba espacios, sobre todo en la mitad de cancha, juntando jugadores en el mediocampo. No solo a los de adentro, también a los de afuera. Muchas veces veíamos a Tesur y sobre todo a Sprea cerrarse. Y me parece que ahí en la movilidad y también con un Mordacar que se movió muchísimo por toda la franja de ataque, Ferro encontró lo que necesitaba para buscar esos espacios que va a necesitar para generar peligro constantemente. Sí, atención a esta imagen. Primer tiempo, Ferro jugando con una línea de 3, abajo con Díaz, Maxi Velázquez y Melo haciendo las veces de central, metiéndose en el medio. Y acá ya está quedando con línea de 2, con Gaby Díaz y con Maxi Velázquez sí. Abierto. Mirá, Mirá Masura en la izquierda. Buse bajando un poquito también, Melo en la mitad de cancha. Bueno, un Ferro que claramente local va a ser protagonista. Lo decíamos antes. Ese es Maxi, allá.
Claro, y ahí el medio está Melo indicando hasta dónde tiene el pase, más una mitad de cancha. Y recién acá Grana. Ferro va a imponer esto cuando juegue local porque sabe que tiene que ser protagonista y eso es lo que busca Orfila, por lo menos de local. Por ahí con Chicago perdió o no pudo lograr eso, teniendo en cuenta que Chicago fue el que propuso y el local. Y ya más sur dónde está, lo que hizo Ferro en este partido, pero bueno, Ferro de local yo creo que va a ser protagonista. Y obviamente eso va a intentar trasladarlo a hacerlo de visitante, que cueste bastante. Fíjate las segundas pelotas siempre. Esta es la jugada del gol. Esta es la jugada del gol, exactamente. Mirá dónde está Mazur, allá, pidiéndola bien abierto. Y Grana está acá. Grana cambiando. No se queda atrás. Sí, y Buse cambiando con Tesuri y la banda. Mirá el movimiento ahora que van a hacer Bordacar y Tesuri, los dos. Bordacar entra, Tesuri se cierra y Ferro hace un golazo. Más sí. Allá de la debilidad del rival, lo que vos quieras. Hace un golazo de un equipo que evidentemente tiene una idea, más allá de que a veces las imprecisiones no le permiten realizar su mejor juego. Bueno, cuando logra hilvanar dos, tres pases, es un equipo muy peligroso. Sí, con un Tesuri que corre mucho todo el partido de los 90 minutos, muy desordenado por aire que lo veo de afuera, pero adentro claramente tiene una función que es con Buse estar todo el tiempo rotando, sí. Que es lo que nos contaba Renzo Tesuri post partido, de que eso es lo que les pide Orfila, que Buse y él roten, y eso también despista al rival porque Tesuri aparece en la mitad de cancha, Buse aparece por derecha como en el gol. Mirá, bueno, en este gol aparece sí. Tesuri por adentro. Y este gol también viene de lo que decíamos, la presión de Ferro no tanto adelante, sino obligando al rival a despejar, y siempre hay dos o tres jugadores de Ferro encima de la jugada. Acá lo mismo. En el mediocampo, Ferro pareciera quedarse con todas esas pelotas ante un rival que, como decíamos, no ofrecía las mejores resistencias. Mirá Tesuri ahí presionando. Sí. Y siempre a esto, obligándolo a sacarse la pelota de encima. Más allá de que el rival obviamente no intentó tenerla, le daba a Ferro ese protagonismo. Bueno, Ferro con mucha paciencia fue encontrando lo mejor de su juego. Y Ferro cuando agarra las segundas pelotas, como veíamos recién en mitad de cancha, no se preocupa sino por atacar, sino por jugar y armar el juego desde atrás, como veíamos sí. Antes, que jugaron para atrás con Díaz. Bueno, mirá Bordacar, varias jugadas ahí, después atacando vamos a atrás. Yo creo que Ferro de local, si sigue jugando así, va a ser muy protagonista y va a ser muy difícil que pierda partidos. Esperemos y ojalá que Ferro pueda venir encontrando ese protagonismo de a poquito de visitante que va a ser fundamental. Acá juntando 4 o 5 jugadores, Buse, la verdad que jugó un muy buen partido, cambió rotundamente la cara a lo del otro día, que estuvo desdibujado. Nunca logró encontrar la pelota en Mataderos, más allá de la intención. Tesuri recuperando ahí en mitad de cancha, sí. Atrás, ni siquiera por la banda derecha. Bueno, Bordacar también, ¿ves? Grana subiendo de 8. Bueno, es un equipo que, si lo ves de afuera, parece desordenado, desorganizado. Pero viéndolo de acá detalladamente, te das cuenta que tiene un porqué y la movilidad esa que tiene Ferro. Porque cuando Tesuri se cierra, Grana sube como 8 y Ferro queda con sí. Línea de 3. Bueno, hay muchos funcionamientos que este Ferro Orfila, por suerte, pudo encontrar rápidamente en la primera fecha local. Ojo, no va a ser fácil. Ahora Ferro va a jugar en Bahía Blanca contra sí. Olimpo, en una cancha chica. No creo que tenga la misma facilidad que tuvo de local ante un rival débil, como decíamos. Va a ser difícil encontrar un rival que juegue peor que lo que jugó Brown el otro día. Sí. Como también va a ser difícil que Ferro juegue tan mal como el primer tiempo en Matadero. Ahí va, eso yo creo que es también un paralelo que hay que trazar porque esto fue todo lo contrario a lo que vimos en Matadero. Ya empieza a pasar allá y cuando veas la jugada, Grana está acá arriba también. Vos seguilo a sí, Mazur. Mirá, espera en el medio. Espera que tengas de volante por izquierda. Se cierra al medio para que Mazur juegue de volante. Mira, esta. Acá está Mazur. La pierde. Buse, se tira de cabeza. La gana Mazur. La presión es ahí en el medio. Mazur se queda allá. Y el que va a pasar ahora es Grana. Que se va a juntar con Bordacar. Grana ya estaba lesionado. Bueno, ahí pasaba, ¿eh? El primer tiempo de Ferro, porque sinceramente creo que a los hinchas le había pasado lo mismo. El segundo tiempo estuvo por reglamento, porque sí. Había que jugarse, porque todo el buen fútbol y el partido se resolvió en el primer tiempo con los dos goles, con el juego de Ferro. Bueno, esperemos que este buen juego y este buen pasar que tuvo el conjunto de Orfila se pueda mantener siempre local y visitante hacerlo lo mejor posible para traerse un puntito o ojalá alguna que otra derrota para ir sumando en este torneo que es tan cortito y que da muchas chances en el reducido. Ahora vamos a pasar al momento del hincha porque en nuestras redes sociales, en Twitter, @ferrotv, ya que estamos nos pueden seguir. Así es, sí. Y en Facebook también, facebook.com/ferrotv la fanpage. Alejo Cuere y Nico Schiaffino también si quieren. Bueno, nuestro tópico justamente era qué jugador de los refuerzos de los que llegaron ahora para este semestre. ¿Cuál había sido el más destacado en estos dos partidos? Sí. Y bueno, empezamos a jugar un poquito con los hinchas. Ramiro Rimoldi nos dice Enzo Díaz, por ejemplo. Bueno, Gabriel Espadero dice Bordacar. Y el último Díaz Buse en el primer tiempo. Y de buen trabajo el 4 que reemplazó a Grana, que es Federico Murillo, el chico de las no cuenta porque ya estaba. Claro. Julio Bardi dice Díaz. Imaginamos que por Enzo. Bordacar dice Nicolás Matías, Nicolás Pagano. Bueno, dividido viene sí. Todo. ¿Eh?
Fernando Camino, me parece que los dos delanteros, tanto Díaz como Bordacar, mostraron algunas cosas interesantes en estos partidos. Un escalón más abajo, Buse y Tesuri, le falta aparecer más seguido a lo largo de los 90. Seba Martín dice, Bordacar y Tesuri, comprometidos con el equipo y el juego, pelearon cada pelota como si fuera la última. Bueno, viene bien Bordacar. Joaquín Calero, Díaz jugó el primer partido, te va a matar, mirá qué grandote. Buse para mí fue el que más se animó y pidió la pelota todo el tiempo los dos partidos. Para mí se destacó por manejarse como si siempre hubiera estado en el club. Bueno, ahí el parecer de los hinchas, Marioja, Marote FCO, Bordacar primero, Enzo Díaz segundo. Mucho delantero. Se divide entre dos. Me gustó la entrega de Tesuri, dice Pablo Bianchi. Bordacar, me parece, Franfa, dice Bordacar, el mejor con Chicago y de gran partido ante Brown. Bueno, Bordacar, Díaz, Tesuri, me parece que sí. Es el top 3 de la gente hasta ahora de lo que vio los primeros dos partidos. Bueno, nosotros elegimos a uno de ellos, porque nos tenemos que quedar con alguno. Imaginábamos que en el clamor popular, alguno de ellos iba a estar. Y nos quedamos con lo que hizo Cristian Bordacar, que para Ferro TV y para la mayoría de los hinchas, o gran parte de ellos, fue de lo mejorcito en estos dos partidos. Bueno, vamos a ver entonces cómo fue el partido, cómo fue ¿cómo fueron los dos partidos? Los dos partidos de Cristian Chapu Bordacar. Jugaste o fuiste uno de los puntos más altos del equipo, sin embargo, fue porque te tiraste atrás, entendiste mucho la dinámica del juego y siempre ayudaste a tus compañeros. ¿Cómo te estás sintiendo? Bien, la verdad que bien, obviamente que ya bastantes con los amistosos y estos partidos nos conocimos bastante con los chicos, así que nada, contento porque, como te digo, ganamos, lo hicimos bien. Por ahí tuve una para meterla que yo creo que cerramos la cancha, pero bueno, los goles seguramente van a venir. Bueno, a ver, decíamos que en el primer partido ante Chicago había pocas cosas para destacar, pero uno de los puntos altos, si quieren, había sido el rendimiento de Cristian Bordacar, que para mí fue de lo mejorcito que mostró Ferro, también con algún quite del polaco Masur en un equipo que no estuvo desdibujado. Sí, a ver, es raro porque es un refuerzo que llegó como delantero, los dos partidos no tuvo goles y sin embargo siempre es uno de los mejores. Ahí en el medio, ¿no? Retrocediendo, ayudando mucho a jugar por las bandas, pivoteando, dando una mano en el mediocampo. Bueno, trabajo sucio. Siempre, claro, siempre haciendo el trabajo sucio. No tuvo chances en el primer partido de gol, perdón. Esta por ahí fue la del penal, que fue la más clara que tuvo Ferro en el partido. El más insistente fue ante Chicago. Así es. Y en este partido, en el segundo, sí se lo mostró mucho más activo. Tuvo dos chances de gol que, bueno, no pudo concretar, pero... Mirá, entre dos acá. Ayudando mucho al equipo, siendo muy funcional al equipo, por ahí haciendo el trabajo sucio, de muy buena manera y también con muy buen dribbling. Sí, yo creo que merecía un gol. Sí, claramente. Se merecía un gol. Bueno, de hecho, todo Enzo Díaz... Sí, en esa que se la baja Enzo Díaz, merecía que hiciera el gol. Por el sacrificio y también porque me parece que es un jugador que... Mirá cómo baja. Sí, técnicamente es un jugador bien dotado. Lo que tiene es lo que marcamos cuando arrancamos el programa y la presentación de los refuerzos. Te puede jugar 3-4 partidos bárbaro y después puede pasar que tengan algunos partidos malos. No es un jugador del todo regular, pero tiene estas cosas. Un jugador con mucha calidad, y que entiende muy bien en el momento de asociarse con los compañeros. Mucho sacrificio, no se da nunca por vencido. Lo veíamos las dos jugadas anteriores, cómo corre hasta abajo haciendo la jugada con grana. Bueno, esta que no se le dio, lástima, pobre. Sí. Una lástima porque merecía. Cerramos la cancha. Dijo. Merecía que haga el gol. Pero bueno, otra cosa que noto en él es la tranquilidad que tiene a la hora de hablar y lo feliz que se nota en el club. A ver, muchas veces deben decir, bueno, este vende humo, este dice que está contento en Ferro porque Ferro fue un club grande. Pero yo cuando le hicimos una nota en Chicago, Nico, y la nota post partido el otro día con Guillermo Brondo en Puerto Madryn, te das cuenta que no está tan enojado ni tan preocupado por marcar a él, sino porque el equipo seguro encuentra un buen funcionamiento y además, porque Enzo Díaz haya podido abrir el marcador, claro, que eso a una dupla delantera también le sirve. No, y él entiende también que él acá es el que hace el trabajo sucio. La referencia de área, como era Herrera el año pasado, era Díaz. Y hoy él tiene que hacer el trabajo que, por ejemplo, hacía Bruno Barranco el claro año pasado. Bueno, a ver, esta jugada le mató a la cancha. Sí, porque es lo que hablamos antes, es insistente, nunca deja por perdida la pelota, siempre va, baja, acá jugando casi al lado del 5, están sí, todo el partido. Hay que ver físicamente hasta cuándo la aguanta. Bueno, ahí pasaba, un resumen de los que fueron los dos primeros partidos de Chapu Bordacar. Hasta ahora, uno de los mejores refuerzos de Ferro, no solamente para nosotros, sino también para muchos de los que opinaron en el Twitter. Nos queda mucho en este segundo bloque. Habló con nosotros, mejor dicho con vos, Fabián Cancelarich. Sí, Teresa, le mandamos un saludo enorme. Hubo un homenaje para él en el tiempo del otro día del partido, Nico. Sí, tenemos eso, polideportivo, futsal. Bueno, vamos a un corte y ya seguimos acá por Barricada TV con mucho más Ferro TV. Quédate. Segundo bloque de este tercer programa de Ferro TV. Y ahora el momento que te decíamos, hablamos
mejor dicho, Ale habló con Fabián Cancelarich luego del gran reconocimiento, el merecido reconocimiento que se llevó Teresa en el entretiempo ante Guillermo Brown. Así es, un poquito de lo que fue su carrera, lo que significa Ferro en su vida, el regalo que recibió de parte de la Mutual y de toda la gente que le hizo el homenaje. Muy bueno, emocionado. Sí, una charlita que tuvimos con él después que terminó el partido. Vamos a ver entonces lo que fue el homenaje, este merecido reconocimiento a Fabián Teresa Cancelarich. Fabián, el reconocimiento llegó bien en el entretiempo. Sí, la verdad que muy contento, porque bueno, uno por ahí no se da cuenta, qué sé yo, del tiempo que ya estoy en el club como jugador y ahora como entrenador de arquero. Y cuando yo ya sabía, me habían avisado ayer y bueno, después ahí en el momento, aparte se dio todo, que el equipo terminó jugando muy bien el primer tiempo, la gente estaba muy contenta y la verdad que en ese momento, uno de los momentos más lindos que me tocó vivir en el fútbol, qué sé yo, cosa que uno se acuerda, viste, cuando debuta en primera división, momentos lindos, y esto es uno de los momentos que uno lo va a llevar siempre, ¿no? Porque bueno, el reconocimiento siempre es muy bueno, y hoy la cancha estaba, había mucha gente y bueno, toca un poco el corazón y me emocioné mucho porque, qué sé yo, te vienen en la mente muchas cosas, cosas que han pasado y cosas lindas. Y bueno, porque uno, qué sé yo, acá en Ferro los momentos más lindos que me tocó vivir en el fútbol fue estando en este club y bueno, y en ese momento se vienen todas las cosas lindas que uno le tocó vivir en este club y bueno, y ser un poquito así reconocido. Primero, qué sé yo, agradecerle a todos los dirigentes y los que son encargados de hacer este homenaje que le están haciendo a muchos jugadores, así que agradecimiento para todos, porque qué sé yo, son momentos que, como te dije antes, que van a quedar en el recuerdo. Bueno, ahora se puede ver los regalos que te hicieron hoy. Sí, muy lindo, un pedazo del tablón. ¿Te acordás la foto, bueno, dónde es? ¿Cuándo, qué partido es? No, no me acuerdo qué partido es, pero ese es acá en Cancha de Ferro. Esto debe ser en 98, 99. Tenía 23, 24 años, 25 años, más o menos. Y los palos cuadrados, también tengo recuerdo. Yo fui el último arquero que jugué en esta cancha con los arcos cuadrados. Cuando yo jugando en Newell. Y fue el día que se fue Gribol también, el último día. Así que tengo también ese recuerdo, ¿no?, de haber jugado con el último partido con los palos cuadrados. Y después, bueno, un pedazo del tablón, que es una historia de este club, y muy lindo. El hincha agradecido por siempre. Y bueno, yo también estoy muy agradecido. Bueno, Fabián, y también hace poquito, pues, ¿te has tatuado el escudo? Sí. ¿Por ahí? Sí, a ver si puedo mostrar. Una promesa que había hecho. Bueno, el día del debut. Y bueno, las de mi familia, la letra de mi familia. Bueno, Fabián, muchas gracias. ¿Estás emocionado? Sí, sí, porque uno se pone un poco grande y se emociona. Bueno, gracias, Fabián. Bueno, a ver, más que merecido homenaje a un tipo que se desvive por Ferro, que es muy querido por el hincha, que trabaja día a día. Bueno, la verdad que si había un hombre al cual debían homenajear ante toda la gente de Ferro, creo que uno es él, otro Cordon, que tenemos entendido que dentro de poco también ocurrirá. Sí. De hecho, no sé si no iba a pasar en uno de estos fines de semana. Sí, pero por un tema inferior no pudo. Por tema de calendario, sí. Así que, nada, me parece que está muy bueno que se reconozca a gente que hoy en día sigue trabajando en el club, pero que también es parte de una de las épocas más doradas del fútbol de Ferro. Sí, unos mimos nunca vienen mal, bien. Sí. Y más, lo que siempre se dice, el homenaje en vida, bueno, si bien no es por ahí algo... Y en plenitud, porque ellos trabajan en Ferro. Claro, tal cual, bueno... viene ahí por la dirigencia en darle un saludo. La gente de la Mutual de Socios, la Mutual de Socios, que es la que impulsa estas cosas, es verdad. Pero bueno, merecido homenaje, en fin. Vamos al polideportivo ahora, porque el fin de semana hubo actividad y nos vamos a meter con lo que fue el handball masculino. Por ejemplo, Ferro derrotó 31-23
a Mitre. La próxima fecha ante Defensa y Justicia, Ferro va segundo a 2 puntos de Dorrego. Lo mismo las chicas, le ganaron 32 a 22 a Mitre. La próxima fecha en La Plata frente a Estudiantes. Terceras están con 10 puntos a 2 unidades de Sideco. Futsal femenino, Ferro terminó octavo y clasificó a los playoffs. Se enfrentará con Huracán. En el vóley las chicas fueron a la Universidad de La Plata y ganaron 3 a 2 frente a Estudiantes. Quintas se encuentran ellas con 19 puntos, Boca viene puntero con 25, 29, 27, 25, 19, 20, 25, 25, 20 y 15, 8 para cerrar una buena victoria de visitante. Bien por las chicas, que vienen muy bien en el campeonato. Fútbol senior, Ferro, primera victoria en el campeonato, derrotó 5 a 2 a Platense. Oeste marcha 11º con 3 unidades. La próxima fecha, el lunes 10 del 9, se enfrentará con San Lorenzo de Almagro. Partido chivo con San Lorenzo. Partido chivo. ¿Qué nos queda? Ahora vamos con futsal, El jueves por la noche, hace una semana, Ferro en Alvear jugaba el partido más importante de este último tiempo que le venía en el semestre. Cuartos de final frente a San Lorenzo. Bueno, fue derrota finalmente de los chicos. 4-3. Entró medio dormido Ferro, después lo tuvo cerca sobre el final. Bueno, no pudo ser, quedó eliminado. El domingo, que perdió 5-2 frente a Banfield. Bueno, los chicos están acomodándose en el torneo para encarar los playoffs, que seguramente y ojalá clasifiquen de la mejor manera. Como decía Ale, derrota 4-3, perdón, ante San Lorenzo. Él te lo va a contar en el siguiente compacto. El jueves pasado Ferro se enfrentaba en Alvear a San Lorenzo por los cuartos de final de la Copa Argentina. Fue derrota y eliminación para el conjunto verdolaga. Arrancaba San Lorenzo ganando 4-0 con goles de Lucas Cocobolo. Dylan Vargas aumentaría la ventaja luego de una buena jugada de Edu Villalba. Después Estazón, el campeón del mundo, con este gol por arriba del arquero de atrás de mitad de cancha, metía el 3-0. Y en la segunda parte ya Baisel marcaba el cuarto gol para San Lorenzo. Para los verdoragas marcó en primera ocasión Bolo, el autor del gol de San Lorenzo. El primer gol de San Lorenzo marcaba en contra. Martín Amas con un taco delicioso marcaba el 4-2. Y casi de carambola el zurdo Amas volvía a marcar el 4-3 definitivo para el partido. El domingo por la noche Ferro visitaba a Banfield por lo que era el torneo de futsal de AFA, la primera división, caía 5-2 contra el equipo del sur. Igualmente Ferro sigue en pie en la tabla de posiciones, segundo, 47 puntos para el conjunto de la dupla Espigares-Sigliano, 54 para el líder San Lorenzo, 7 puntos. Próxima fecha de Ferro será frente a América del Sur en la fecha 25 del torneo de AFA. Lo último que nos quedaba, esta derrota de Ferro ante San Lorenzo, la eliminación de la Copa Argentina que tenía ilusionado el conjunto de Caballito, una lástima. Bueno, empieza a llegar el final de este tercer programa y recordar que los chicos en el campeonato igualmente vienen bien, están con vida. Sí, vienen segundos, obviamente San Lorenzo viene primero, remontó mucho San Lorenzo, había arrancado mal el torneo, pero bueno, es un torneo largo donde salir primero no te asegura nada. Seguro. Solamente la localidad en el playoff, falta mucho, los chicos ya demostraron que el torneo pasado fue bueno, este torneo también, tuvieron muy buenos pasajes y falta para que se defina. Empezamos a llegar al final, como decíamos, de este Ferro TV. Nos pueden seguir en Twitter, acá abajo, en @ferrotv. Lo mismo en @ferrotv en Facebook. Instagram no tenemos. Sí, lo tiene el señor Alejo Cueri. Y pero Nico está Chambro felizmente también de novio, así que no. Usted no, también. Lo felicito. Muchas gracias. No, mano. Era ahora, ¿no? Novio Nico Chambro. En un momento. Y está bien. Ahora con un Ferro que no tiene fecha cobrar. Fin de semana, tiene que aprovechar y estar con su señora. Estoy muy contento con Carlos. Bueno, ha sido un gusto. Recordamos que la semana que viene no hay fecha. Hay fecha FIFA y la B Nacional desde ahora en más no sabemos por qué, porque no convoca a ningún jugador. ¿Ferro no tenía 2 o 3 convocados? Creo que sí. Habrá que ver. Airala, Ramírez. No, estaba Masur en su día, ¿no? No. Todavía no. Vamos a ver si los podemos meter este torneo. Bueno, hasta acá llegamos entonces con un nuevo programa de Ferro TV. Esperemos que les haya gustado. La semana que viene estamos. Sí, igual. obviamente. No hay fútbol, pero igual Ferro TV de alguna manera u otra se la rebusca con los deportes. Contraer la hincha, lo que siempre quiere ver, ese detalle distinto que no se puede ver nunca en ningún otro pantallazo de Ferro. Alguna sorpresa tendremos, invitaremos a algún protagonista de alguno de estos dos partidos para que cuente más o menos cómo se vive la previa ante Olimpo de Bahía Blanca, que será el próximo rival de Ferro, allí por el... ¿qué día será? El domingo 15, si domingo no me equivoco. 15. El domingo 15:30, perdón, vamos a estar ahí en Bahía Blanca. Obviamente 16, Ferro TV. 16 creo. Por ahí, ese fin de semana. Domingo Ferro va a estar en Bahía Blanca. Ferro TV también va a estar en Bahía Blanca junto al show de Ferro, junto a los amigos de Ferro, sí. Toda la banda verdolaga para llevar a la hincha de Ferro lo que quiere saber y lo que tiene que escuchar del partido. Relájate, volvé a mirar este programa en YouTube. También nos podés seguir en Barricada TV, 32.1 del TDA, o mismo también en el Facebook Live.
Miranos cuando vos quieras y disfrutá de este gran programa y sobre todas las cosas de que Ferro ganó. Hasta luego, gracias. Chau.